el pueblo nicaragüense se congregará este próximo 19 de julio en la Plaza La Fe para conmemorar el 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, evento presidido por el comandante Daniel Ortega, presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional, la compañera Rosario Murillo e invitados especiales. Que en este 35 aniversario, esta actividad se realice, se lleve a cabo, se lleve a efecto, en paz, en seguridad, sin lesionados, sin muertos por accidentes del tránsito, con una movilización de todo el país. A fin de garantizar el orden, seguridad y buen desarrollo de la actividad, la Policía Nacional trabaja en un plan de aseguramiento en el que se establecen acciones preventivas, operativas y regulativas. En este sentido, la institución ha dispuesto las siguientes prohibiciones. A partir de las 0 horas del 19 de julio a las 0 horas del 20 de julio, se prohíbe a nivel nacional la portación de armas de fuego, cortantes y cortopunzantes, municiones, así como la transportación de sustancias explosivas e inflamables y otros materiales relacionados, exceptuando de esta medida a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario Nacional en el ejercicio de sus funciones. Se prohíbe la distribución y comercialización de bebidas de todo tipo en envases de vidrio en la vía pública en las zonas y vías de seguridad establecidas. Los guardas de seguridad ubicados dentro de las zonas y vías de seguridad deberán permanecer dentro de los establecimientos con sus armas de reglamento. Las empresas de seguridad privadas encargadas del traslado de valores cumplirán con las disposiciones y regulaciones establecidas por la Dirección de Seguridad Pública Nacional. Los bares y restaurantes ubicados en el sector del puerto Salvador Allende y Malecón de Managua deben suspender operaciones a partir de las 6 de la mañana del 18 de julio hasta el 19 de julio, una vez que finalice el evento. Se establece como área de venta temporal de bebidas, comidas y similares desde el Monumento del Combatiente Popular hacia la Casa Terán, Parque Guatemala, al antiguo COSEP. De igual forma, la policía orienta algunas recomendaciones a la ciudadanía en general. Respetar la regulación de los agentes policiales que estarán en la zona de seguridad y vías a ser utilizadas, así como las señales lumínicas y sonoras de vehículos de régimen especial, tales como ambulancias, bomberos y policías. Los participantes en el evento deben estar atentos con el cuidado, tutela y protección de niños y niñas para evitar extravíos o cualquier tipo de accidente. Contribuir en la prevención y comunicar oportunamente a través de nuestro servicio de emergencia 118 toda información de interés policial para garantizar la seguridad y protección de todas las familias nicaragüenses. Se agradece la responsabilidad, comprensión y paciencia por la afectación temporal de algunas vías principales y se recomienda tomar las alternas que orienten los agentes policiales. La Policía Nacional está trabajando como sistema antes, durante y después de la actividad conmemorativa, donde el pueblo nicaragüense celebra en un ambiente revolucionario una fecha histórica para nuestro país.